Millarín. Eso, ya Liz lo andaba sacando de la casa. Y acabo de hacer del baño, ¿eh? Ya lo extrañaba, señor. Amalito Panchita. Pero no lo vayan a abrazar bien, por favor. ¿Qué? Oye, señor, qué buen grito de mariachi le sale. Señor. ¿Qué pasó, Niñarín? Igualmente, muchas gracias. Ya déjenlo, por favor, ya déjenlo. Gracias por el recibimiento. Ya. Ay, no. ¿Qué? No enseñen el código postal. ¿Cómo está? Aguas, porque él sí reacciona, ¿eh? ¿Sí? No, claro que no. Sí, reacciona. No me conocen. La gente se pregunta, ¿cómo le hace para alimentarse si no tiene boca? Por el ojo. ¿Por el ojo? Yo como por el ojo me alimento. Frutas y verduras nada más. ¿Cuál? No me diga. Sí, por no ejemplo, como carne. ¿En la mañana qué come? Un cerealito. Y luego, sí, luego papayita. Papayita. Ay, esa no debe faltar. Papayita. Señor, sí le gusta. Eso no debe faltar. Y después de unos chilaquiles. Ajá. Unos chilaquiles con pollo. Ah, el de aficionados. Sí. ¿Y a poco le cabe un pollo por el ojo? No, lo desmenuzo. Hombre, qué susto. Sí, como muy bien, gracias a Dios. Oiga, ¿y a qué hora se duerme usted? Porque usted trabaja todo el día. Sí, no, yo ahorita me estoy durmiendo a las 8 de la noche, uh-huh. Porque me levanto a las 5 de la mañana. No. A hacer del baño y luego me vuelvo a dormir. Oiga, ¿y va a la escuela todavía? Porque usted es un niño. Sí, pero ahorita estoy de vacaciones. Ay. Sí. ¿Y es estudioso? Sí, muy estudioso. Ay. Saco 10 siempre. ¿Y en qué año va? En el año 2024. No. No. Me refiero yo en la escuela. Abrazo, no. No, porque es un niño.